Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yay, que llegamos y ahí. Miren, miren, miren. Pinche placa. Y digo llegamos porque soy yo y ustedes, chicos, porque aquí no hay acompañante. La acompañante viene en el otro carro. Enseguida del carro de la flaca está el carro de Isabel. Entonces, ahí está ella. Vamos a bajarnos ya, ya llegó el instructor. Ahí está la Isabel. Ay, no sé qué pasó. Están grite y grite. Pero bueno, vamos a bajarnos, vamos a hacer la clase de Escuela Timba, ya que necesito enseñarles el bodysuit que traigo puesto hoy. Está muy decente, está muy tapado, pero está bueno, está bonito. Miren qué chula la Sandra. No, oye, ¿por qué? Con el burlín. ¿Por qué? Ya empezamos con el burlín. ¿Con burlín? Con el burlín. Ella sí parece bien la viuda negra, toda con el pico rojo. Es que hoy es de negro, sí, chicos. Y anda... de negro. A ver, pónganse. Y le digo que viene a decidir enterrarlo. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué intenso! Ya se juntaron las locas, ya se juntaron las locas. Ya se juntó el trío de locas. Vamos. Nos faltó el cuarteto. Viernes y el cuerpo lo sabe. Dije que les iba a mostrar mi outfit que traía bien perrón según yo, pero no. Se me olvidó grabar, chicos. Empezó la clase, llegué casi a la mera hora y ahí va Sandruca. Llegué yo casi a la mera hora. Y empezó la clase y ya no pude. Pero les voy a montar una foto, les voy a subir una foto, la van a estar viendo por aquí o por acá, no sé por dónde, o por aquí o por allá o por abajo. Les voy a subir la foto del outfit que traía, que de hecho, otra compañera mía lo traía igualito, chicos, andábamos igual las dos. Es un bodysuit de Escuela Timba y Jackie. Y pues bueno, nos mirábamos muy bonitas las dos compañeras. Y a ella se le miraba bien bonito porque el bodysuit tiene, como pueden ver, negro. Es negro con un poquito de rojo.
Y ella tiene su pelo rojo y a mí me encantó cómo se lo miraba a ella. Y a ella le encantó cómo se miraban los labios a mí con el con la ropa. Pero estaba raro porque pues llegué yo y luego con mi traje y luego llegó ella y ella con su traje. Y dije yo, bueno, está bien, andamos de gemelas las dos. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Necesito ir a comprar el regalo de Diego porque mi hijo cumplió años y... pues no sé cuándo me lo va a llevar Blake. Ya le dije que me lo lleve pronto para darle su regalo. Y lo quiero comprar ahorita porque... pues porque no quiero que llegue mi hijo y no tenga nada. Le quiero comprar también unos cambios de ropa. Pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Target, hoy toca Target, Target, Target. Vamos a ver, a buscar lo que les digo. Y saben que tengo que buscar también un bote de basura. Tengo que buscar un bote de basura para mi oficina allá arriba. Tengo que buscar un bote de basura también para mi disculpen, se fue la luz. Les decía que tengo que buscar un bote de basura para mi oficina y otro para el cuarto de Grecia. Acá está otro. Y para el cuarto de Grecia porque no tiene basura. Bote de basura. Ay, no sé qué más necesito de aquí. No le encuentro lo que quiero. Ay. Y Mario me dijo algo más o menos para Diego, pero no se lo encuentro. A Diego, chicos, le gusta mucho las raquetas de tenis de Mario. De hecho, un día andaba con ella con una raqueta y le andaba golpeando en todo el piso. Y a cada ratito cuando va a la casa quiere la raqueta de Mario. Pero no hay raquetas de niños. Me dijeron que si había de aquel lado. Pero no hay. Nada más están estas de adulto. Y pues obvio que las de adulto no. Me dijo Mario de un set. Que buscara un set. Pero no está ese set por ningún lado. Ahorita les muestro de donde me dijeron que podía encontrarlo. Y pues mientras le llevo estas pelotas que están aquí, que también sé que le gusta. Ay, se le lleva un set de golf. Acá está este set. Bueno, este set de golf y este de béisbol. El de golf cuesta $42 este. A lo mejor y le compro uno de estos. Miren, estaría padre comprarle este. O sea, hace que sí lo voy a comprar este. Pero no dice qué edad. A lo mejor también, no sé, le gusta. No, se me hace que está muy grande para él. Eso es de béisbol. No, es que a él le gusta mucho el tenis. En esta área, me dijeron. Búscale aquí, aquí es donde puede haber. Pero no hay nada. Hay boxing y como vieron allá de ahí de eso. O sea, que está... de béisbol también, béisbol. Miren, para jugar fútbol también. Pero no veo nada de tenis. Estar está bien sola. Yo creo que le voy a buscar otra cosita, pero lo de tenis se lo voy a buscar online. A ver qué le encuentro. Porque aquí no hay nada. Me arrepentí, di la vuelta. Y le voy a llevar este de golf también. Voy a llevársela y que a Blake le enseñe. A Blake le gusta jugar golf, a Mario chiquito le gusta jugar golf, a Grecia no, a Mario grande le gusta jugar golf. Entonces a Diego le va a gustar jugar golf. Le voy a comprar el primer set y ya le mandé pedir. Ahorita estaba checando online por Amazon, le encontré una raqueta. Un par de raquetas de niño, entonces también ya se lo mandé pedir. Y lo que no puede faltar en mi casa, bananas. Eso siempre tiene que haber. Bueno, saliendo de Target, compré más de lo que necesitaba, ustedes saben. Aquí está mi mandado. Compré cosas que necesitaba para la casa también, pero hay que comprar ropita para el Diego. Aquí en Target sí me gusta la ropa. Y
los cestos que están abajo, los compré los dos iguales. Ahí están, miren, los de la basura. Y ahora voy a la academy. ¿Y a qué voy a la academy? Voy a ir a comprar un rollo, chicos, que necesita Mario, porque traí fregada la espalda. Sí les había dicho, ¿verdad?, que Mario va al quiropráctico para el dolor de su espalda. Mario lleva 22 años trabajando en una compañía, chicos. En una compañía donde Mario se la pasa cargando fierros. Entonces, ya la espalda ya la está cobrando factura. Y disculpen que me esté moviendo, pero es que estoy sacando el mandado de aquí para echarlo al Jeep. Y ya le está pasando factura el trabajo, el peso de los fierros que carga mi viejo. Entonces trae problemas de espalda, le duele su espalda. Fue al quiropráctico, ha ido al quiropráctico y pues le dan sus masajes y le ponen no sé qué tanto, le hacen no sé qué tanto a él. Y le pidieron, le recomendaron que comprara un rollo que es para darte masajes en la espalda. Miren, aquí están las cosas. Entonces, él anda yendo desde hace rato a la academia a comprarlo. Aparte de todo, yo quiero ir a ver si ya encuentro unos discos. Ay, no le quiero pegar al carro. ¡Ah! Un patito, chicos. Miren. Patito. No le... ¿qué les decía? ¿Qué les había dicho? Ah, los discos. Que quiero comprar unos discos de 2 libras. 5, porque estoy haciendo un ejercicio donde trabajas más brazo que cualquier otra cosa y requiere aumentar peso de poco a poquito. Entonces tengo las de 5, tengo las de 10 y así sucesivamente, peso más grande, pero de 2.5 para brazo no tengo. Y le traté de aumentar peso con las de 5 en cada lado, o sea, 10 libras para brazo, y no pude, se me hizo súper pesado. Nada más pude hacer como 2-3 repeticiones. Pero miren el patito que me dejaron. Dice que puedo compartir la foto de... Qué bonito se ve el Jeep este, miren. Es un Jeep bonito. Ah, se dice que este lo tengo ya. Sí, ahí está. Miren, es el que me acaban de regalar. Y este es el que ya tenía. Twinsies. Pero este traía esta cosita. El otro día dije, ya voy a sacar este patito. Miren, está bien descolorido. Y le dije a Sandra, mira Sandra, está bien descolorido. Ya lo voy a sacar, que quién sabe qué. Y luego este no está tan despintado. Déjenme ver a ver quién me habla. Les decía, era mi viejo, que tengo este que está pintadito todavía. Ya se ve medio, como que se está despintando, pero este está completamente. Y le digo a Sandra, ya lo voy a sacar este. Y luego que me lo quita, ay no, pobrecito, me lo quita de las manos y dice, ay no, pobrecito. Y que va y lo pone otra vez ahí, chicos. Lo deja luego en su lugar y me lo pone ahí. Dice, no, pobrecito, ahí déjalo. Y pues ahí traigo todavía más paterío. Y el Jeep que me regaló este patito es un Jeep blanco que está aquí, pero no lo quise grabar porque estaba una muchacha ahí en un lado. Entonces dije, voy a pensar que la estoy grabando ahí, a ver. Ahí se ve la cola del Jeep, ahí se ve el Jeep blanco. Aquí atrásito está luego la academy. Voy a ir a ver eso rapidín. Miren, llegué a la casa y ya fui a la academy rápido. Y son estos discos que les dije. Tan chiquitos. 2.5. Y quiero avanzar. Quiero avanzar con el brazo. Regáñenme y búrlense de mí. Regáñenme y búrlense y díganme, Alejandra, siempre dices que vas a hacer brazo y nunca haces upper body. Y nunca haces. A ver si eso me anima. A ver si eso me anima a hacer más ejercicio de arriba. Es que como yo les digo, chicos, yo hago la clase de Skull Latin by Jackie. Y la clase de Skull Latin by Jackie es la que me ayuda bastante en toda esta parte, brazos, espalda y todo eso. Y por eso no me gusta hacer más, porque yo siento que es suficiente, pero no es suficiente. Yo sé que si yo quiero ver más cambios, sí necesito peso.
Aquí me senté un rato a editar y quería mostrarles algo, porque siempre, chicos, siempre que traigo este labial, siempre me preguntan qué labial traigo. Siempre debe haber una personita. Si no es por aquí, por YouTube, van por Instagram a preguntarme cuál es el labial que traes en el video. Y fui por la bolsita esta, que esta es la bolsa que traigo en la mochila de hacer ejercicio, la que cargo para donde quiera, con la que ustedes me ven. Aquí es donde traigo varios de los labiales que utilizo. Saben que me hace falta meter un rosa, porque el rosa que también siempre me preguntan por él, ya se me acabó. Y ese es de la marca Dove Soft Colors, el rosa como magentita. Ese está hermoso. Ese llevo años utilizándolo. En realidad, años utilizándolo. Literal, literal. Y siempre tengo extras, pero no sé si tenga extras. Ahorita voy a checar a ver si tengo extras de ese labial en específico, porque sí lo uso demasiado, demasiado. Entonces, bueno, este rojo que traigo aquí es este, ya se los he enseñado también anteriormente. Es el Amore Mate, que está aquí. Amore Mate, y el color es Amore. No, el color es... Oh, sí, Amore. Se llama Amore. Aquí está el número, ahí se puede ver. Está el número y el nombre. Y este está precioso, me encanta. También de este tengo años utilizándolo. Yo creo que si serán unos 8 años utilizándolo, igual que el rosa de Dose of Colors, también tengo chingos utilizándolo. De hecho, esos fueron los primeros que empecé a utilizar de cuando empecé a dar clases. Ese también ya, como pueden ver, ya va medio acabadillo. Pero de estos compro 2 o 3 cuando voy a la tienda a comprar. Estos, el Amore de Milani, de la marca Milani, este ya no lo encuentras en las tiendas, chicos. Yo lo tuve que mandar pedir online, lo tuve que mandar pedir por la página, y fue gracias a una de ustedes, porque yo les dije, este labial me encanta, no sé dónde encontrarlo, una vez que andaba de chillona, no sé dónde encontrarlo, porque es mi favorito de los rojos para hacer clase, bla, 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 bla. Y uno de ustedes me mandó un mensaje y me dijo, Ale, lo encuentras en la página, vete a la página online y ahí todavía está. Y yo me acuerdo que fue el año pasado mandé pedir como 6 de estos. Le regalé uno a la Muñe y creo que nada más a ella, porque soy bien envidiosa. Yo me quedé con todos los demás y ya me los acabé. Ya me los acabé. También voy a checar si es que de casualidad anda uno por ahí, pero no creo, chicos. Estos me los acabo rapidísimo. Duran mucho y todo el rollo, pero como los uso muy, muy, muy seguido, pues no traigo. Traigo hasta un espejito en esta bolsa, una crema para manos. Este que tengo aquí, este es el de la marca de Jaclyn Hill, pero se me hace muy chicle, color chicle, y no lo uso tanto. Debería, ahora que me acabé el rosa fuchsia, debería de utilizarlo más. Y traigo un delineador de ColourPop que está salido ya. Y yo no sé por qué traigo un delineador aquí, si yo no utilizo delineadores para la clase. Traigo este que está aquí, este lo utilizo también, es un color tipo... Yo lo veo como coral oscuro, pero tengo este coralito que está más claro. Me gustan los dos, los utilizo los dos. Tengo este, que este es más un como brillo, supuestamente es un lip plump, pero nada que ver. El azul, otro lip plump. No sé decir la palabra. ¿Saben qué? Voy a dejar nada más uno aquí, porque ahí está. Porque no necesito dos. Y no necesito traer tantas cosas en esta bolsa. Traigo también mi bálsamo para los labios. Que este no puede faltar en mi bolsa. Ustedes saben que no puede faltar en mi bolsa. Y no puede faltar aquí. Y no puede faltar en el carro. Traigo el de las cejas, este de NYX. Que también de vez en cuando lo utilizo. Y este que está hermosísimo también. Es de Jeffree Star. Me faltan labiales en esta bolsa. Esta la traía repleta. Traigo el cepillito este para las cejas. Y este, ¿qué es? Pero es de la marca NYX. ¿Pero qué hacen aquí? Es lo que no entiendo que... Ay, ya los conchinflé. Es lo que no entiendo que hacen aquí en esta bolsa. Sí, en esta bolsa.
Ah, ya me acordé. Qué bruta. Se me hace que fue, me lo llevé. Ajá, me lo llevé para el de este de Catrina, cuando andaba pintada de Catrina, ¿se acuerdan el evento? Para eso me lo llevé, porque con este me hacía la raya de aquí y con este la nariz me la pintaba. Entonces por eso lo traigo aquí, ya me acordé. Pero bueno, tengo estos labiales, son los únicos que me acompañan ahorita. Voy a meter este anaranjado que tengo acá, que es de Anastasia Beverly Hills. Anaranjado. Aunque casi no utilizo anaranjada, ropa anaranjada, pues sí. Tengo una que otra nada más. Y echándome un clavado al cajón de los tesoros, ¿no, chicos? No encontré ninguno de los dos labiales favoritos, pero sí encontré este. Y encontré este. Y encontré este. Estos son de la marca About Face. Y de esos tengo como tres diferentes. Y los amo, me encantan los que tengo. Duran bastante los labios, son una textura más... Ay, no se van a caer. Tienen una textura más suavecita, más buena que la de Jeffree Star. Como que no se sienten en los labios estos. Me gustan mucho, si no los han probado estos labiales de About Face, cómprenlos, de verdad se los recomiendo. Compré el tono... Serrated Bite. Creo que se llama así. Es este que es como tipo rojo anaranjadito. ¡Ay, qué hermoso! Siento que este me va a gustar mucho como para el verano. A ver, o es rojo. ¡Ay! No, esto es rojo. ¡Uy! Me dan ganas de ponerme en las trompas de una vez. Compré este otro tono, que es el tono Unforgettable Season, que es este aquí, que es un rosita, se me hace un rosita muy clarito. Ahí está la tapa, pero no está así, se ve más clarito el líquido. Entonces vamos a ponerle la mano a ver si se hace un poquito más oscuro. Oh, no, a lo mejor sí está bueno. Miren, es ese que está aquí. Es un rosita tirándole a morado más o menos. Y este que sí es un moradito, sí es un lilita. Este se llama moradito lilita. No es un moradito casi llegando la uva. No lila. Moradito casi llegando la uva. Se llama Saint Sangría. Ok. Entonces es casi uva. Y vamos a ponerlo aquí. Ay, qué bueno que los encontré, porque este me lo puedo poner en este tiempo. Miren, es este que está aquí. Están muy bonitos estos tres tonos. Y saben que estos van a ir aquí porque los tengo que utilizar. Y los que tengo, los tonos que tengo, son estos que están acá. Son tonos más oscuros. De hecho, ¡ah, la madre! ¿No es este el que tengo ya? ¿Cómo se llama este? A ver, déjenme ver si no es el mismo. No, no son iguales. Uno es más café. La tapa se ve igualitita, quiero decir, se ve casi igual. Aquí en persona se ve casi igual, pero este, el líquido es más café y este es más moradito del 9. Sí, son completamente diferentes. Miren, ahí el líquido se alcanza a ver la diferencia. Entonces ya me había asustado que eran igual, pensando que eran igual. Y estos también los utilizo mucho ahora en tiempo de frío. Me falta un clarito de estos. Debe andar en alguna bolsa. Ah, no, miren, acá está. Aquí está, este lo utilizo un montón. Este es el tono. Ay, no lo alcanzo a leer, chicos. Está en letras bien chiquitititas este. Pero es este como tipo más cafecito nude. Y es el único nude que tengo, porque el otro es más rosa. Y ya tengo 7, entonces estos 4 que son los que he usado, los he usado mucho, como les digo, el nude lo uso un montón. Y esos vamos a ver qué tanto uso le voy a dar. Y pues el de Milani y el de Dogs of Colors no los pienso comprar. Al menos el de Milani a lo mejor sí lo mando a pedir, este el que traigo puesto. Sí lo mando a pedir, porque rojos así que me gusten como este no tengo. Tengo muchos rojos, pero que me guste como este para la clase, no sé, este color es, para mí en lo personal, para la clase.
y no hay ninguno otro que me llame tanto la atención como este, al menos de que aquel me guste mucho, pero pues ahí después se los voy a enseñar ya después que los vaya utilizando. Pero bueno, chicos, yo voy a dejar el vlog hasta aquí, ya hablé mucho, los dejo, los quiero un montón, y si es que nos vemos en el vlog de mañana. Bye.